Buenos días. El día de hoy, entrevistando a una importante empresa, nos acompaña el señor Rafael Delgado. Él es gerente general de CETEMIN, empresa que tiene una importante labor para el sector minero y la educación del país. Le damos la más cordial bienvenida, señor Delgado. Oh, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias por acceder a esta entrevista con Rumbo Minero American Mining. Por favor, primero bríndenos un breve expertise de la compañía y cómo describe la labor educativa que realizan, cuáles serían los principales objetivos que tienen. Mira, el propósito de CETEMIN es la educación. La educación es el pilar del desarrollo de las sociedades. Donde nosotros veamos una oportunidad para formar personas, ahí vamos a estar. Nuestro objetivo de capacitar va por un carácter descentralizado, es decir, tenemos la oportunidad de poder dar oportunidades en todos los rincones del país a todos los jóvenes que estén dispuestos a tener esta oportunidad de capacitarse y obviamente poder desarrollarse en un futuro. Otra de las cosas que nos convoca como propósito es ser aliado del sector minero, principalmente. Buscamos ser del sector industrial en general, pero muy enfocados en el sector minero, porque esto nos permite nuestros 21 años de experiencia en poder formar técnicos que la industria necesita y que van acompañados de un adicional, que son formar personas, porque también tenemos la capacidad o el compromiso de desarrollar habilidades blandas en estos estudiantes. Excelente. Justo en estas líneas a las cuales usted hace referencia de la formación, ¿qué estrategias implementa CETEMIN para abordar los desafíos de la industria y lograr la viabilidad en el desarrollo de los proyectos también? No, mira, es una pregunta bien interesante porque además es coyuntural y repetitiva. Muchos proyectos hoy día nos dicen que el 60% de los proyectos que no salen como tal, son extractivos y es producto de los conflictos que tienen con las comunidades. Una de las formas en que nosotros nos aliamos y nos sumamos a que estos proyectos salgan es desarrollando competencias en los jóvenes que están en el entorno, en la población que está en el entorno del proyecto minero, de tal manera que les desarrollamos competencias que permitan poderse insertar en esta actividad. Y aquí hacemos dos cosas importantes. Por un lado, logramos que la industria minera logre sus propósitos y logre su desempeño gracias a la colaboración de estos técnicos que han sido preparados. Y por otro lado, la comunidad se prepara y con esta capacitación consigue trabajo y por ende mejora la calidad de vida del entorno. Excelente. Justo en ese trabajo que realizan, ¿qué diferencias y ventajas consideran que ofrece CETEMIN en comparación con otras instituciones educativas en términos de calidad, relevancia de sus programas de capacitación y certificación para la industria minera y extractiva? Mira, el reto que tenemos es un reto bien bonito. El Estado tiene muchas dificultades con el tema de formación educativa. Creo que somos conscientes de que la educación no es uno de los fuertes en nuestro país, como otros sectores. Como empresa privada, sin fines de lucro, quiero aclarar que CETEMIN es una institución sin fines de lucro, lo que busca es justamente desarrollar competencias, pero al mismo tiempo desarrollar no solamente la parte de conocimiento, sino otra parte de habilidades blandas y de comportamiento social. ¿Cómo lo logramos? Con el saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es la práctica, y el saber ser, que es la conducta social, las habilidades, que son compromiso, honestidad, lealtad, entre otras cosas. Eso nos distingue del resto de instituciones educativas, que seguramente también hacen su esfuerzo por hacerlo bien las cosas. Tenemos una gran ventaja. Nosotros hacemos una educación en uno de nuestros formatos, es por internado, por lo tanto, en este Total Immersion tenemos a los jóvenes inmersos en una educación por internado que desde el momento que ingresan a la institución ya están recibiendo educación. Práctica total, nuevamente repito, habilidades blandas, desarrollo de conocimiento, concentrados totalmente en el estudio. Por eso es que nosotros a los 11 meses podemos, un poco de menos de 11 meses, podemos titularlos y podemos rápidamente insertarlos en la vida laboral. Gran compromiso tenemos, porque lo que hacemos también nosotros es acompañarlos en el proceso de inserción. Es decir, tenemos un programa que desde el día 1 los estamos capacitando para lo que significan las pruebas y exámenes de aptitudes que tienen que dar para postular a un puesto de trabajo. Excelente. Qué interesante todos estos detalles a los cuales
hace referencia. Por favor, coméntenos cómo contribuye CETEMIN al fortalecimiento de la relación entre las empresas mineras y las comunidades locales. Mira, nuevamente, donde la palabra educación está presente, es una respuesta inmediata. La industria necesita personas competentes para lograr sus objetivos. La industria necesita personal competente para poder ser eficiente en sus procesos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les formamos ese personal competente. Pero ¿dónde está la clave? De que está en el entorno a la industria, es decir, las comunidades que de alguna manera podrían sentirse afectadas por la intrusión de este tipo de industria, pues se ven beneficiadas al revés, porque los estamos capacitando y preparando para poder ingresar al sector industrial y comenzar a aportar en el desarrollo de la empresa. Y al mismo tiempo ellos se desarrollan, digamos, con su trabajo pueden generar una mejor calidad de vida a las familias. Excelente. ¿Y en qué programas de empleabilidad y desarrollo profesional ofrece CETEMIN para sus estudiantes y egresados? Te lo comenté hace un momento. Ayer conversaba con alguien que había escrito un texto sobre, decía si era qué primaba, ¿no? ¿Las competencias o el título? Creo que más allá de un título, porque digamos, conocemos en términos mediáticos que hay muchas personas que tienen títulos de doctores o de magíster y realmente cuando van a comenzar a demostrar sus competencias, pues no son competentes en las actividades que desarrollan. Nosotros tenemos un programa de desarrollo de competencias. Nuevamente te repito, es saber ser, saber hacer y el saber. Todo eso forma una competencia, pero luego tenemos que desarrollarle el camino hacia la empleabilidad. Y desde el primer día los tenemos preparándolos. Tal es así de que los chicos llegan un momento en que dan exámenes simulados con personas profesionales que son especializados en selección de personal. Por lo tanto, esos nerviosismos, que es natural en aquellos que alguna vez terminamos una carrera y luego tenemos que postular un puesto de trabajo, los minimizamos y los acompañamos en el desarrollo del currículum, en comunicación efectiva, en formas hasta de presentación, cómo es que tienen que conducirse en una entrevista laboral. Y amén de ello, también cómo deben comportarse una vez ya ingresados en la vida laboral, porque no solamente basta con ingresar, sino también tienes que sostenerte dentro del negocio, con tus aportes, con tu conducta, con tu conocimiento. Excelente, muy interesante todos los comentarios que realiza en torno a lo que necesita no solamente el sector de parte de los profesionales, sino también los profesionales para poder insertarse en el entorno laboral minero. El día de hoy nos acompañó el señor Rafael Delgado, gerente general de CETEMIN, a quien le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes, muy amables.